¡Mis pinches Me da rabia que lo digas así como de pasada. ¡Halo, mis pinches bananos! A ti te Vale. dan rabia muchas cosas en la vida, Ángel, pero lo siento. Bienvenidos a un vlog más más. Mirad lo que me acaba de llegar. La, 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 la. ¡Ah! Me acaba de llegar un paquetito de Lush y voy a abrirlo, que estoy muy emocionada. Es que os lo juro. A mí esta tienda me hace feliz. O sea, cada vez que entro, bueno, y sin entrar, y me llega ese aroma a delicia, y sabéis que soy una loca de Lush, que tengo mil cosas. Bueno, yo creo que R&B y Dark Angels es lo que más me gusta. Pero bueno, que lo he probado todo. De hecho, una vez fui con una amiga mía, que es la que me ha pegado toda esta pasión por Lush, a un taller de hacer una mascarilla de esas frescas. Uf, maravilloso fue. Bueno, va, no me enrollo más. A ver. Oh. Dios, pero ¿qué es esta maravilla? Por favor. Lo voy a probar todo, porque así soy yo. Sencilla. No, Albert, no me mates por imitarte, que yo te amo. Dios. ¡Ah! ¡Mira! Dios. Es una cara de Papá Noel. Oh. Es que huele a delicia. Es que no puedo. O sea, os juro que huelo cosas de Lush y no puedo evitar poner esa cara. Es que es delicioso. Dios, ¿sabéis a qué me huele esto? A los Bubalus, aquellos chicles que comíamos de pequeños. ¡Ay, Dios, no! Por favor, me muero. ¡Ay, qué mono! Ay, es que es delicioso, en serio. Y bueno, me comentan que habrá que probarlo, ¿no? Lo que más adoro en esta vida es ducharme con el calefactor. Uy, ¿te imaginas que se me pilla el pelo ahora? Es que te juro que soy tan feliz con este sonido. Me recuerda a mi infancia, cuando mi madre nos metía en la bañera y nos ponía el calefactor. Y no sé, es que soy feliz. Es mi novio, ¿vale? Lo siento, Pablo. Me voy a poner esta diadema y empieza el experimento bombas de Lush. Esta es un aceite que creo que es de mandarina, es el ingrediente principal. Es que ojalá lo pudierais oler porque es increíble esto, en serio. Este es uno de los que más me gustan y son burbujas. Y este, el ingrediente principal, creo que es bergamota y limón. Después, que este me parece una preciosidad. Y este es de mango, este es de limón. Entonces, voy a ir probándolos, pero voy a mezclarlos a ver qué pasa. Yo creo que esto va a oler durante meses a delicia. Pues empezamos con el aceite, luego le ponemos la bomba y luego la de burbujas. Yo creo que ese es el orden perfecto. Voy a atar esto, pues si me sale una teta, que tampoco es que se viera mucho, la verdad. La verdad es que esto no sé si se mete así o lo tengo que abrir. Yo creo que lo abro, ¿no? Porque es que nunca me he comprado una así que tenga envoltorio. ¡Oh, qué delicia! Tiene trocitos, es maravilloso. Y que tenga trocitos, creo que es la razón por la cual tenías que meterlo con el envoltorio. Pues sí, sí que suelta un poquito de color lila. ¡Ay, tiene purpurina! Y vamos a dejarla reposar. Y esto es como súper hidratante para la piel, ¿sabes? Por ahora, esta le pongo un 9 de 10. Porque me encanta cómo huele. Me encanta la apariencia, pero a mí es que me gusta que haga burbujillas. Es como un iluminador, mira, a ver. Así me lo pongo. Funciona como iluminador. Pues va, lo voy a poner, ¿vale? ¡Oh! Dios. Maravilloso. Tal y como me gusta a mí. Que se expande. ¿Se expande? ¿Qué digo? Se esfuma en un pisplas, pero es que es tan placentero ese sentimiento. Mirad cómo ha quedado el agua. Azul, porque este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Y estas son burbujas, ¿vale? Estoy muy emocionada porque esta me encanta. ¿Se ve en cámara cómo suelta un líquido rojo? Un Dios, poco. ahora el agua está de mil colores, ¿eh? Ha soltado los regalitos del anterior. Y dentro llevaba como unos, bueno, esos regalillos. Qué mono. Este se va deshaciendo poco a poco y esto se hace así. Son
Si haces así espuma, pues se supone que hace burbujas. Me encanta, pero me sigue gustando más la anterior. Es que me he enamorado, lo siento, soy muy pesada, pero es que una bomba de baño que lleva regalos dentro, ¿qué más quieres en la vida? Y por último tenemos a Santa Claus, que este es de Era de Mango. Lo juro, estoy tan, como tan suave. Ahora mismo tócame, tócame la pierna. Hola. Pura hidratación y puro aceite y pura delicia, ¿sabes? Bueno, vamos a probar este, que creo que es igual que el anterior, de espuma, que no es efervescente. Lo siento, Papá Noel. ¡Me sale una burbuja de la nariz! Es verdad. Ay, ahora va a quedar granate el agua. Mira el agua, mira el agua. Es purpurina, dorada, azul, roja. Es que este agua ahora mismo es como... como... licor de unicornio. Después de mezclar las cuatro bongas, después de mezclar los cuatro productos, podemos ver como el color que ha quedado es un lila oscuro de pura purpurina. Y es que ojalá pudierais estar aquí para oler esto. Mi preferida, sin duda, Golden Wonder. Es que os lo digo, me he enamorado. Increíble, maravilloso. Así que bueno, yo me voy a quedar aquí un rato más relajándome. Espero que os haya gustado mucho este vlog más y nos vemos, pues obviamente, mañana. Con más y mejor, ¿vale? Os amo muchísimo, mis bananos. Un beso enorme. ¡Adiós!